tenemos que hablar de esta hazaña que quieren lograr los pobladores, un grupo al menos de pobladores del barrio Pelo Pincho en Asunción, que quieren cocinar la chipa más larga del mundo. Lisa Araujo nos cuenta los detalles. Adelante, Lisa. Es así, Roberto, 80 metros es la longitud de la chipa que deben superar estos vecinos del barrio Pelo Pincho, que se organizaron ya hace un mes atrás y solicitaron a la Intendencia de Asunción la ayuda para poder obtener una especie de canaletas para lograr así la cocción de la masa. Desde tempranas horas de hoy, los vecinos se autoconvocaron en la cancha del barrio para empezar el trabajo de amasado de la chipa con una gran cantidad de ingredientes para lograr así superar los 80 metros. Escuchemos a una de las vecinas que nos va a hablar de los ingredientes y de la cantidad utilizada. Almidón, 150 kilos de almidón, 400 huevos, 50 kilos de queso, 70 litros de leche y los huevos, 400. Bueno, una inmensa cantidad de ingredientes y me imagino, Lisa, que ellos también pudieron compartir contigo la información de cómo se organizaron para poder realizar esta hazaña. Es así, la idea surgió como un desafío, ya que recordarán también la teleaudiencia que en San Bernardino se habría hecho una chipa también de una gran longitud. Entonces ellos lo que quisieron es superar ese récord de los 80 metros. Desde tempranas horas, tantos hombres como mujeres y también niños se acercaron hasta esta canchita para iniciar el trabajo primero de amasado y después de iniciar, de colocar en esta especie de canaletas que también fueron confeccionadas por la municipalidad, porque si hablamos de 80 metros no hay un horno que tenga esa longitud. Es por eso que adecuaron esta cancha y también las canaletas y también una gran cantidad de leña utilizada para contar con el fuego necesario para la cocción de esta chipa. Lisa, el propósito es aún mayor, es decir, trasciende al simple hecho de marcar récord con la chipa. ¿Ellos pretenden que el barrio Pelo Pincho sea un barrio turístico? Es así, ellos hacían una invitación a toda la ciudadanía que se acerque a este barrio para conocer también en la situación que ellos están, ya que están muy estigmatizados, así como estaban diciendo ellos, quisieron compartir también este agasajo con la mayoría de los ciudadanos que se acercaron en el transcurso de toda esta mañana hasta la cancha del barrio.